A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado, cuando pobre volví a ti humillado, me ofrecí como inmundo por Dios cero, cuando temiendo odiar severo, bajé los ojos me sentí abrazado, sentí mis labios por tu amor sellados. Y ahogarse entre tus lágrimas divinas, la triste conversión de mis pecados. Llenóse el alma en luces matutinas, y viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Señor, bendecirán tu nombre. Grande
contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos he escuchado que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Te bendición los pecadores y un temblor se apodera de perversos, y entre nosotros habitará un fuego devorador, y entre nosotros habitará una hoguera perpetua. El que procede con justicia y habla con rectitud, el que rehúsa el lucro de la opresión, el que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor va a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, victoria tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar en cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aclama los ríos
El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. No pensé sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor
Bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle, renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu y se logre así más eficazmente la justicia y el amor y la paz universal. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia, y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Líbranos del mal y persevéranos en la fascinación de la vanidad que obscurece la mente y oculta el bien. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, nos entreguemos completamente a ti por una santa moderación en el uso de las cosas terrenas y que perseveremos fraternalmente unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas las más bellas. Salve, oh hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todos ustedes los que están aquí reunidos celebrando en esta Santa Misa, estamos como cada día unidos en la fe. Queremos escuchar la palabra de Dios, sentirnos instruidos por ese misterio de amor y también queremos renovarnos en nuestra fe. Hoy vamos a pedir por la salud de Esther Espinosa, Alejandro Jiménez, Gabriel Barrientos, Erika Cerón, el eterno descanso de Imelda Bedoy. También pedimos por las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y sus acciones de gracia. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: En verdad, esta es una gran nación, es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria, mi Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud.
Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La conversión, desde la perspectiva de la fe, implica una decisión que surge desde lo más profundo de nuestro ser. Significa romper con el hombre viejo para hacer renacer dentro de nosotros la vida en Cristo. El pasado ha tenido una dimensión pedagógica, ha sido una enseñanza ya concluida, y conviene que aprendamos y saquemos fruto abundante, pero tenemos que avanzar. Es necesario morir para resucitar. Este tiempo cuaresmal nos está invitando a experimentar la urgencia de renovarnos, reformar muchas actitudes rutinarias, las cuales constantemente repetimos por inercia, bastantes veces sin pensar, y no están siendo siempre productivas. No nos llevan a nada, solo conducen a desgastar energías inútilmente. El pueblo de Israel, por su terquedad, su constante murmuración y desconfianza en la palabra de Dios, se la pasó dando vueltas 40 años por el desierto, y hasta que murió aquella generación, comienza a visualizarse la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Únicamente cuando murieron al pecado, se pudo renovar la alianza y surge la esperanza de una fidelidad que produce sabiduría y prudencia, capaz de iluminar a los otros pueblos. Por eso surge la pregunta de Moisés en nombre de Dios: ¿dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les pongo hoy? Ahí el pueblo elegido deja su condición de esclavo para entenderse como instrumento de libertad, heredero de una tierra que emana leche y miel, donde puede realizarse como nación gobernada por un Dios cercano, preocupado de su bienestar y la confianza de instruirle, corregirle y alentar su camino de vida, de justicia, buena convivencia y de amor comunitario. La ley y los profetas se transforman en una lámpara para sus pasos, luz en sus senderos. Dulce es tu promesa al paladar, dice el Salmo 119. Más que miel a la boca, es más valiosa la ley de tu boca que mil monedas de oro y plata. Frases muy bellas y transmiten el anhelo de una sana relación entre Dios y su pueblo. Toda la historia de Israel estuvo sostenida por estos mandatos, algunas veces respetados y otras quebrantados, pero siempre insertos en su identidad nacional. Lamentablemente, una ley no siempre puede transformar el interior del ser humano. Tal vez ayuda a una convivencia pacífica, a una correcta vida ética, pero siempre estará detrás la imposición externa, el miedo al juicio público,
que de una u otra forma limita la libertad. Por eso Jesús va más allá del mero cumplimiento externo. Quiere hacer que el discípulo toque la raíz de la ley de Dios y las enseñanzas de los profetas, que interiorice el sentido profundo de una actitud buena y positiva. El objetivo de unos preceptos surgidos del plan divino, los cuales jamás estarán por encima de la dignidad del hombre, de su esencia como imagen de Dios. La violencia, las pasiones desordenadas, los compromisos rotos, los falsos juramentos, la venganza, el rencor contra los enemigos, etc., desfiguran esa imagen del Padre Celestial que está en nosotros. Deshumaniza. Ahí están las verdaderas prisiones creadas en nuestro interior y proyectadas en la convivencia diaria. Ahí está la fuerza de tantos desórdenes sociales. Por eso la base está en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. El que salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero la plenitud es Cristo. Contemplando su vida y su mensaje, entendemos la necesidad de una verdadera conversión, de un amor entregado hasta el límite. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondemos a cada petición: Señor, ten piedad. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Para que ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos, particularmente a Esther Espinosa, Alejandro Jiménez, Gabriel Barrientos y Erika Cerón. Oremos. Señor, ten piedad. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión, oremos. Por todos aquellos que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias, oremos. Para que el Señor conceda el eterno descanso a los fieles difuntos, de manera particular, Imelda Abedoy. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de Cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, juntamente con la oblación de estas ofrendas, y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Sangre y vete, bueno es el Señor.
Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos, como siempre, todos los días 12 de cada mes, al Rosario del Amor Guadalupano. Este 12 cae este viernes, así que ya estamos muy cerca de este Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche, a través de las plataformas de la Basílica de Guadalupe. Únanse en oración a Dios a través de la Virgen de Guadalupe, que tanto necesitamos en este tiempo. Próximo viernes 12 a las 7 de la noche, a través de las plataformas de la Basílica de Guadalupe. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque solo le darás todo lo que lo favorece, si lo haces dócil a lo que tú mismo le enseñas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un buen retorno a sus hogares.